pero los extorsionadores siguen sembrando el terror en Trujillo. Estos delincuentes arrojaron una bomba casera al frontis de una bodega. Esto ocurrió pues la dueña se niega a pagar cupos. Se llevaron el susto de sus vidas. Mostrándonos cómo quedó la fachada de su bodega, una mujer denunció que extorsionadores arrojaron una bomba casera en el frontis de su vivienda, que generó un incendio. Han esperado que se mueva la gente en una hora oportuna, que no haya mucha gente, porque mi familia vive acá y esperaba que se vayan de acá del parque. Uno es el que se ha bajado y ya ha tirado el combustible, y el otro es el que la esperaba ahí con su carro, con su auto. Días antes recibió varias amenazas. Mediante llamadas, unos sujetos le pidieron la suma de 15,000 soles a cambio de proteger su negocio. Sin embargo, decidieron ignorarlos. Más o menos hace un mes me están fastidiando. Solo llamadas anónimas. Pues que se llaman, además anónimas, manda mensajes, no le respondo, manda mensajes. Afortunadamente, nadie resultó herido. La pérdida material asciende a más de 300 soles. Estos comerciantes exigen protección de parte de las autoridades, pues no es el único negocio de la urbanización trujillana El Bosque que es afectado por delincuentes que cobran cupos.